Loreto. No te preocupes. Ya vas a ver cuando vengan las elecciones cómo tapan todos los pozos. A ver si mueve las piernas. No solo con las piernas se gana, pibe. ¡Ay! ¡Epa! Razón, diario. Fidel Castro lucha en tierra maestra, diario. Razón, diario. Razón, correo, noticia, diario, sexta, diario, Cabeto, se te acabó, ¿eh? ¿Qué se me acabó? Vivir del presupuesto militar. ¿Presupuesto? Corrí la libre y perdí un año. ¿Y eso quién me lo paga a mí? De la última noche llegaste temprano, vos. ¡Cabeto! ¡Hasta mañana! Mucho y esos bigote. Mirá que sargento Carlos II que nos afectaron, ¿eh? Sí, sargento. No me toquen todo. ¿Estás loco? Hola. Dice que no me deja salir mañana si no me afecta. ¿Pero por qué? Si no tenés nada. Que no tengo nada, pero pobre vos. Menos mal que mañana largamos, pibito. Pero es que vos no estás podrido de todo esto. Mañana la calle, el domingo la doble San Andrés. Después la de velocidad. Y después Roma, a darle frío a Fotocopy, ¿eh? No hagas. Tres horas. Che. ¡Cállate, Catania! ¿Eh? ¿Qué? ¿Te hace pupa el colchón? No. Tu voz. San Andrés. ¿Te callás? ¡Fuerte ese paso!
derecha. Y que tengan muy buenos días, señores. ¡Buenos días, sargento! ¡Opa, filas! A ver usted, a formar filas. ¡Acá! ¡Vamos, vivo, recluta! ¡Vivo, vivo, vivo! Los que sepan inglés. Pase al frente. A limpiar los baños. Polilla, ¿venís al asado? Claro, hermanito, al fin largamos. Hay que ponerse al día. Esta noche entrenamos. ¿Venís? Me gustaría, pero a mí el cine argentino, francamente. Estamos haciendo cosas buenas. ¿En serio? Sí, espero que no me fallen esta noche. ¿En qué? ¿Cómo en qué? El asado. Pero nosotros tenemos el estreno. ¿A Catania no lo invitaste? ¿Qué pasa? ¿No van a poder venir? No, no se trata de eso. Mira, esta noche estreno una vista de mi viejo. ¿Una qué? Una película de mi viejo. Ah. ¿Vas a venir? ¿Va a haber mina? Miles de minas. Aunque, ¿por qué no vamos primero a casa? Tenemos que comprar toda la carne. Sería una herejía tirarla. Vamos, no te me hagas el señorito. Vos sabés que te amo. ¡Vamos, Beto! ¡Apurate! ¡Para, no hinches! Este se cree mi madre. ¡Polilla! ¡Bolsaro! No me fallen, ¿eh? No, no, para allá. Te llena la pancita. ¿Y después? Pero después, ¿eh? ¡Cigarco! ¡Buenos días! Chao. Chao. Aire, aire. Aire. Mucho cine, mucho asado. ¿Y quién corre el domingo? ¡Chao! ¡Guardia! ¿Qué me contás este Mariano? Cine, mina. Y uno se pasa la vida arriba de una bicicleta. ¿Venís con nosotros? No, gracias. Prefiero caminar. Te llevamos donde quieras. ¿Te veo esta noche? Sí. Sos un gran tipo. Todavía no puedo decir lo mismo de vos. Cuidado. La democracia en un mundo lleno de acechanzas. Sentimos también el deber humano y cristiano de hacer posible el goce de esos bienes a todos nuestros elegantes. Particulares fuertes. Ello es así porque nos sabemos parte de un mundo mayor. El mundo occidental, que es un orbe de signo cristiano. ¿Vos crees que el alumnado nos seguirá? Al fin, ¿terminaste con eso? Sí. ¿No hay carta para mí? Ni medio, solo llegaron dos vía aérea. Don Colmar, ¿falta mucho para almorzar? ¿Alguna vez te quedaste sin comer en esta casa? El mismo Riccieri lo dijo. Hay quienes tienen la conciencia de vacaciones. Tráeme un café.
imponernos la enseñanza libre. ¿Cómo te va, general? ¿Qué tal, Carmen? ¿Lo conoces a Prieto de Federación? Hola, ¿qué tal? Me alegro que haya llegado Carmen, sobre todo en estos momentos. Estábamos tratando la huelga que vamos con eso. ¿Y ese tono? ¿Qué tiene mi tono? Parece que nos perdona la vida. Bueno, un momentito. Es que el año pasado hicimos una huelga para oponernos a una intervención. Otra para protestar, no me acuerdo por qué cosa. Y otra para apoyar... ¿Y todo para qué? ¿No es eso? Sí. ¿Y todo para qué? Hace años que se viene viviendo para eso. Antes de Perón, no. Bajo Perón, no. Después de Perón, no. Ya no sé qué vale la pena. ¿Y qué querés? ¿Que te den la papa pisada? A mí no me interesa la papa pisada. ¿Qué es lo que te interesa? ¿O te crees que sos el único que se siente traicionado? Ahora lo importante es el titulito, ¿eh? Sí. ¿Te están por dar una ayudantía? Yo no me vendo por una ayudantía. Lo que quiero decir es que tengo una sola oportunidad para vivir. Y no estoy dispuesto a gastarla pegando grititos. Así me gusta. Basta de hacerse los chicos buenos que pretenden ser... ¿Qué querés aquí? ¿Venís a provocarlos? Yo no vengo a provocarlos. Cada cual piensa como quiere. Pero sepan que Carmen tiene razón. Quédense quietos. Al fin y al cabo, la universidad se hizo para estudiar, ¿no? ¡Alcahuete! ¡Cállate, fascista! Este ni siquiera es fascista. ¿Y a vos quién te dio Belén este entierro? Acá, ¿sí? Acá de acá, che. A comer. ¿Qué tenemos hoy? Hasta mañana. Le voy a cambiar bueno, la ciudad. Bueno, nos vemos, chao. ¿Toma 39? Sí. Vamos. ¿Venís, Chola? Bueno. Hasta luego, Carmen. ¡Esto es carne, viejito! Mira la que te daban allá. La carne de la Colimba. ¡Qué carne! Carne argentina. La mejor del mundo. Lo mejor que tenemos. ¿Y los campeones de ciclismo? ¿Qué ciclismo? ¿Vos decís eso porque esto te escucha? ¿Para que te lleve a Roma? A ver los fotocopi. ¿O para que te enseñen la comida italiana? ¿De qué comida italiana me estás hablando? Vas a comprar los tallarines con esto. Esto está muy bueno, Betito, pero no hay como la comida italiana. ¿Pero qué tiene la comida italiana, te pregunto yo? La pasta. Acabar, esas son cosas de gringo. Esas son cosas de gringo bachicha. Mirá que tenés que cuidarte para el domingo. Pero papito, el que mueve las piernas soy yo. ¿Me alcanzás una rachura? Sí, dame. ¿Y vos? ¿Qué esperas, Toscanini? Fame. Ya te voy a servir. Se vean que llenaste otra botella. Con el escudero. ¿Qué Beto? ¿Sabes que Martín también corre el domingo? ¿Qué decís, cabecita? ¿Cómo te va a tratar? Llega tarde y quiere ganar carreras. ¿Y qué te crees? Que Beto es el único que tiene derecho a ganar. Chao. ¿Qué? El Beto gana porque es un campeón. Anda, larga, muerto de hambre. Buenas noches. ¿Cómo te vas, pibe? ¿Qué tal? Está bien. Chabeldaño. ¿Por qué no le servís algo, Martín? Sí, ya voy. Son queridos, están asados. ¿Qué crees? También que lo hizo, amigo. No me vas a quedar verde con tanta verdura, vos. Dale. Che, y tu amiguito sí. Carmen, ¿qué pasó que no vino? No, che, ¿por qué no le mandás un remise? Gracias. ¿Qué? ¿Lo vas a buscar? Es lo mejor de la sala. Che, Beto, se va. Vamos, Beto. Vení, vení. Pará. Austeridad, che, austeridad. Adiós, Suárez. Vení, a ver si después la seguimos. Pues sí que la vamos a correr, ¿eh? ¿Qué haces acá? ¿No te dije que no viniera? Esta es una cena para hombres. Pero yo solamente te quería felicitar. Gracias. Eres Suárez, ¿eh? Pero como también vas a salir esta noche. Eso es lo que yo le digo. La comida, el escabio y todo eso. Y duerme en un pillapeche. Pero no, no. Usted sabe que yo no me duermo. Chao. Che, viejo, me espera, me cambio, estoy con ustedes. Se me cambian ya. Chao. Decime, ¿no podés hacer gimnasia en tu pieza? Te la presté a Ols. ¿Mm? Es un amigo. Ya sé que vos tenés amigos en todas partes. ¿Pero por qué no vas al pasillo? Ah, me echás, ¿eh? A un comprovinciano. Además, el pasillo está lleno de venezolanos. ¿Qué tienen los venezolanos? Son distintos. ¿Mm? Distintos de mí. De vos. ¿De mí también?
Bueno, es que son muchos. La pensión está llena. La facultad lo mismo. Ya se creen los dueños de todo. ¿Y quiénes son los dueños? Los que estábamos antes del aluvión. Los que tuvimos toda la vida. Che, estaba estudiando. Tenés toda la vida para estudiar. Es un traga este. Vení, vamos a ver la cinta del viejo de Carbó. No. Vení, te digo. Y vas a ver lo que es ponerse al día. No, espera. Vamos, papito, no se me ponga triste. Este se afila como si fuera a correr los 6 días. Es un muchacho muy serio, Bernardo. Demasiado serio. Y por eso lo llevo, para que me cuide. Dale, subí, dormido. Esta noche hay que celebrarla. La libertad, viejito. ¿La puedo poner más a la vista, señor Catani? ¿Cómo no, Alonso? Diare, a los diare, ratón, correo, noticias, esta, diare, diare. Yo sabía que iban a venir. ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal estaba la carne? De primera. ¿No es cierto, che, que estaba de primera? ¡Bárbara! Me alegro, porque donde la fui a comprar, pedí lomo y te dan carnaza. Gracias. ¿Está bien así? Usted es un hombre que entiende las angustias de la juventud de hoy, ¿eh? No. Buenas noches, don Humberto. Chao, Alonso. ¡Cuídamelo, cholo! Y a las 12 a más tardar me lo llevas a casa. Bueno, chao. Adiós. Chao, viejo. ¿Y esto es una ciudad? Capital de América, pibe. Las entradas las tiene Carbón. Buenas noches, amiga. Aprovechamos esta pausa comercial para recomendarles a su intimidad el verdadero confidente y amigo de su belleza. Junto a ti. Un producto nuevo, de verdad, para tenerlo realmente junto a ti. Esta maravillosa noche de gala del cine nacional se ve rubricada con la presencia de las más importantes luminarias de nuestro séptimo arte. Permiso, señores. Por favor. Gracias. No te hagas el vivo. ¿Y Carbón? Allá está. Mira, don Fermín, señores. Y ya tenemos con nosotros a la deliciosa, a la extraordinaria Marcela Garay, junto a su representante. ¿Qué podría decirnos Marcela sobre el estreno de hoy? Bueno, en realidad, Marconi, no he visto todavía la película. Pero me congratulo por esta magnífica edición de nuestro querido público, que sin duda quiere y apoya el cine argentino. Gracias, muchísimas gracias, Marcela. Y aprovechando la ocasión, ¿para cuándo son los confites? Bueno, eso todavía es un secreto. Esperamos tener la primicia, ¿eh? Ah, sí, sí, por supuesto. Hasta pronto, entonces. Vamos a aprovechar la ocasión de que se encuentra frente a nuestros micrófonos, Guillermo Valdés. Guillermo, por favor, siempre tan galante con nuestras admiradoras. Siempre tan asediado firmando autógrafos. Bueno, solo quisiera decir de la alegría de ver esta magnífica adhesión de nuestro querido público, que sin duda rubricará con un fuerte aplauso final el esfuerzo de nuestro cine. Muy apavadas. Vení. ¿Cómo estás? Buena suerte. Gracias. ¿Tenés entradas? Sí. ¿Completaste el reparto de la próxima? No, contá con algo. Mira que ese amigo cronista me dijo que la podían auspiciar. No. ¿Te voy a ver al estudio? Sí, anda. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Fuiste al asado? No. ¿Cómo nos habrá insultado el grasa ese? Mariana. ¿Por qué no entran? Hay un número vivo de primera. Mariano, vine al micrófono, por favor. ¿No fuma?
No, gracias. ¿Se cuida? Sí, un poco. Casi me aplasta esta mañana con su jeep. Ah, ¿usted era la del MG? No. Hoy que estrenamos la producción más cara que ha salido de nuestros estudios, anunciamos el comienzo del rodaje de otra película que la superará en costo y calidad. 11 millones de pesos. Siempre con la dirección de Julio Luis Ledesma. Pero ahora con la producción a cargo de mi hijo Mariano. Muchas gracias. Gracias. Pobre Mariano. Sí, le falta entrenamiento. Si hiciera todos los días como yo, 4 horas de velodromo. Me gustaría verlo. Seguir contando nuestra próxima película, Lágrimas Blancas, con el apoyo de todos ustedes. Hasta pronto. Y muchas gracias. Gracias a usted, joven Carbó. Un autógrafo, por favor. ¿Escucharon? ¿Pero ustedes leyeron el libreto de Lágrimas Blancas? Papá dice que es lo mejor que leyó en su vida. ¿Y vos crees en lo que dice tu viejo? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vinieron a ver su película. Venimos a juntar bronca. O a vomitar la que junté en filmación. ¿Tan mala te parece? Allá no la pudo salvar nadie. Imagínate ahí adentro. Te dije que pasaras por el estudio. Hola. Buena suerte, Marianito. Gracias. ¿Y? ¿Cuándo te largás? Bueno, vos ya escuchaste. No. Yo te digo con lo que hablamos nosotros. Hacer cine en serio, sin prostitutas que hablen de tú. Películas de verdad, que digan algo. Es que ustedes no quieren entender. El cine es un negocio. Un negocio, sí, pero no una mugre. Mariano, perdóname, un momentito. Mariano, vení. Profesor, como buen ciclista. Entramos, viejo. Me dio solamente 2. Vamos, pibito. Gracias. ¿Vamos pasando? ¡Ay, mío! Buenas noches. ¡Ay, mío! Por favor. ¿Qué le vas a hacer? Sí. ¿Qué hace? Por fin llegan, ¿eh? ¿Y? ¿Empezamos? Tal de que no se queda de la barra. Vamos. Toma, que te lo olvidas. Toma. Vamos. Vamos. No lo aprendes en los libros. Guarda. Una mesa, caballeros. Sí, un momentito, por favor. Es que no pueden quedarse de pie. Enseguida. Nos dijo caballero. Che, che. ¿Qué me contás? Grandes como el Brasil. A esta, déjame la mía. ¿Y vos esta noche? Trajemos, viejo. Este es un país en decadencia. El doctor Zhivago a 40 pesos cada uno, que en la librería venden a 120. El doctor Zhivago a 40 pesos cada uno. Que en la librería venden a 120. El doctor Zhivago a 40 pesos cada uno. Mira. Una cosita. Ahí está. ¡Ganó el novio! Vamos a dormir, Beto. ¿Le vemos la cara a la mina? No, llévame a casa. Mira, otro más, mira. ¿Cómo laburo?
Política. Política. Rebelión en el Congo. Se están avivando los negros, ¿eh? Más política. Una bomba en el gasoducto. Dice un vocero que Perón no vuelve. Sí, pará. La película del viejo de carbón. A ver. Otro esfuerzo de nuestro cine. Supera el nivel medio. Parece que la está tan bien. ¿Con cuánto nos arreglan a esto? ¿Te duele la cabeza? Llámame, ¿eh? Acercamos a la capital federal. Ya hemos cruzado la avenida General Paz. Estamos por la avenida del Libertador General San Martín. Estamos por enfrentar la Escuela de Mecánica de la Armada y sin variantes en los primeros puestos de la competencia doble San Andrés. En primer término se mantiene Beto Catani a su lado, Abel Martín. En el público, a todo lo largo de la carretera, a estos bravos del federal argentino. Abel Martín se muestra mucho más firme en el paso que Beto Catani, que acaba de perder su gorro a la altura de la Escuela de Mecánica de la Armada. El pelotón a 50 metros en la curva del tiro federal. Ya estamos acercándonos a la parte final de la competencia, a menos de 2 kilómetros del circuito cadete en Palermo. ¡Atención! Ya entraron los dos punteros en la recta de la avenida Presidente Figueroa Alcorta, frente a River Plate. Se estrechan un poco las diferencias entre el pelotón y los dos punteros. Viene tirando en el pelotón Tarlenga y Delmo Dalmastro, que ha despertado un poco más la inquietud de ese pelotón que al principio de la carrera no daba treguas a los punteros. Se está escapando nuevamente Abel Martín. A su lado, Beto Catani. Pero insisto, entró a moverse el pelotón. No es tan perezoso ahora. Cuando sale Sarlenga a tirar, es acompañado por Delmo Dalmastro. Se vuelven a cortar la diferencia. La carrera es espectacular. Ritmo sostenido, mientras tanto, por parte de Abel Martín y Beto Catani. Estamos en la cita de los puentes. ¡Atención! Abel Martín y Beto Catani se acercan al circuito cadete. Recordamos que si gana Beto Catani la doble San Andrés, queda clasificado para viajar a Roma. En caso contrario, tendrá que disputar en el velódromo municipal una nueva confrontación con Abel Martín. Abel Martín está apurando por el lado de afuera. Ya estamos en la recta para entrar al circuito cadete. Vamos a ver quién entra primero al circuito cadete. Tendrán que recorrer 600 metros. Primero Beto Catani. A 3 metros avanza Abel Martín. Ya volvió a equilibrar la línea Abel Martín. Por afuera Martín, por adentro Beto Catani. Ritmo intenso. Vienen acompañando y abriendo paso las motocicletas del club argentino que ha acompañado esta carrera. A 2 metros aproximadamente se encuentra Abel Martín. Rueda, rueda. No se dan tregua. No levantan la cabeza ni uno ni otro. Firme. No hay estrategia. Como pegados en el pavimento. Las máquinas están volando. Entramos en la última curva. Atención. Los últimos 200 metros en la recta final. Ataca Beto Catani. Por afuera, por adentro. Ahora Abel Martín. Trata de irse Martín. Lo está observando Catani. Lo toma de la base. Y esto es deportivo. Falta menos de 10 metros. Atención. Ataca Martín. Sobre la línea. ¿Qué más querés?
Segundo, salí segundo de eso, no veo que hacer cola. Vamos, viste los camiones en la avenida. Estaba lleno. Vamos, viejo, los camiones los vemos todos. ¡Ah, está perdido! ¡Cabecita podrido! No importa, igual vas a la selección. ¡A caminar con la selección! Así que no vas a correr más. Claro que no corro más. Me jubilo. ¿Y qué hago con la bici? ¿Qué sé yo? Rifala o mandala al Alpi. ¿En serio no vas a correr más? No, viejo, se acabó. Prefiero vender Lupín. ¿Cómo dijiste? Yo te mando que corras, cretino. Vos tenés que ganar. Ganar, ¿te das cuenta? Peleamos, Florón. ¿Y si no tenés fuerza para pelear así? Pelea aquí. Por favor, pelea. Dani, usted no puede dar un espectáculo, mijo. Así le pagan a uno. Y vos tenés que ir a Europa, no te podés lesionar. ¿Europa? Sí, hombre, a Roma. Vamos a ver las fotos, a ver. Todos amigos, vamos. Pero la grabación... ¡Corte! ¡Corte! No puede ser, Julio, no puede ser. Una escena que iba saliendo tan bien. ¿Qué te pasó? ¿Se trabó? Que no han cargado las 6 balas. ¿Cuántas pidió? 24 y trajeron 10. Che, pedí el revólver al pesa ese. No vos te colocaste a peligro de 3. Un pucho de 20 metros. ¿Alcanza? No, ahora no. ¿Lo pide a todos en un chasis nuevo? Depósito, otro chasis nuevo. ¿Quién lo trae? ¿Cuántas tomas llevamos a hacer? 3 tomas, señor. ¿Alguna agregada? Una agregada. Pero es posible que no haya más balas. Ya estamos preparando más. Pregúntale a ver lo que hace. Muy bien. ¿Me alcanza el libro, por favor? Yo me estoy entrando ya por bien, señor. ¿Y ahora? Mirá que tengo ensayo de TV a las 5, ¿eh? Ponemos el ángulo. Un día son las ventanas sin vidrio. Otro día de 50 extras mandan 15. Hoy las balas. No sé. ¿Y creen que de esa forma se puede hacer realismo? No sé. ¿Está Carbón en el estudio? No, está el hijo en el escritorio. El hijo. El hijo. Maniobra con tranquilidad entregando a Pichuto, que cumple la misión de cárcel entre defensa y ataque. Da Rodríguez. Rodríguez está dirigiendo, pierde la pelota en su frente a Lugo, que la traslada hacia Valencia. Perdone, Mariano, pero yo quería verlo. ¿Qué pasa, Ledesma? Se acabaron las balas de fogueo. Ya están preparando más. ¿Cuánto hace que pararon? 2 minutos. Giordano ya las va a traer. Pero no ese es el caso, sino la continuidad de emocional. A veces se pierde más tiempo entre toma y toma. Ahora, si me disculpan. Vení, no te hagas mala sangre. Vamos a tomar un café. El chico se acuesta. Voy a estudiar el reparto y ver qué puede haber para usted. ¿Trabajó alguna vez en cine? No, cine nunca. ¿Teatro? Sí, teatro sí. ¿Con quién? En teatros independientes. ¿Cuáles? Eran clubes de barrio. ¿Qué obras? Eran obras menores. Algunas de Ciclis. ¿Estudió arte escénico? No, pero estudié bailes clásicos. ¿En el conservatorio? No, particular. Bueno, señorita, voy a ver qué puedo hacer. Pero, señor Carbó, el doctor Ingrams me había dicho... ¿Sí? ...que iba a haber para mí un papel muy importante. Tal vez el protagónico. Si usted pretende ya una respuesta, se la puedo dar. Ni el protagónico ni los principales. Comprenda, señorita, que la protagonista del film es virgen. Siento haberlo molestado. Grillo muy cerquita de Vicente, saliendo la pelota fuera del campo. Boca Juniors con medición de Valentín. Entrega la pelota a Lugo. Este devuelve otra vez en paso campeado hacia Valentín. Se enredó en su propio juego quitando a Arido. Mariano. Arido apuesta ahora a Murúa. Este trató de dar acá. Mariano. A ver, tú dan las promesas. Esto lo hace cualquiera. Ponerse un vestido. Dar unas vueltas bailando con un tipo. Y ni siquiera poder mancharlo. Yo no soporto hacer cualquier cosa. En el conservatorio yo estudié en serio, ¿sabes? Ah.
Eso. Vamos a poner la cámara por este lado. Silencio, silencio. Mariano. Mariano. ¿Estás ahí, Mariano? Sí, papá. ¿Vos atendiste a la señorita Manet? Sí, papá. No es posible que la trates de esa manera. Para decir que no, siempre hay tiempo. ¿Sabes quién la manda? El doctor Ingram. Y el doctor Ingram es un amigo. No te olvides que cuando ningún estudio trabajaba, era él que nos conseguía película por el día. Cuando una cosa sea de esta importancia, antes que nada tenés que consultarme a mí. Sí, papá, sí. Te veo después. Prepárame el plan de filmación de la semana. Que es importante. ¿Qué? Por favor. No, Aguirre, no me estoy achicando. Te aseguro que no. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué andas haciendo? ¿Tenés que ir a algún lado? No, no. Nada importante. ¿Qué pasa? Nada, una imbecilidad. ¿Querés tomar algo? Café. ¿Tenés que recalentarlo? El ahorro es la base de la fortuna. Jodido marrete. Decime. ¿Vos tenés miedo a fracasar? Yo. Yo tengo que recibirme. No. Trampitas no. Te pregunto si tenés miedo a fracasar. Mucho miedo. Me pone la piel de gallina. Yo... ¿Querés que te sea sincero? Yo no tengo miedo. Un fracaso. Mala suerte. Pero estaría haciendo lo mío. ¿Entendés? Me sentiría yo haciendo las cosas. Si fracaso en algo por mi cuenta... No sé. Es porque estoy viviendo, ¿sabes? Peor que el del estudio. Lo que me cuesta es largarme. ¿A qué? Hacer lo que a mí me gusta. A ponerme con todo. Hacer películas de verdad. Que digan algo. ¿Qué problema hay? ¿Largaste? ¿O tenés miedo a perder plata? Es plata tuya, ¿no? Sí. ¿Y entonces? ¿O te asusta que tu viejo piense que sos un cretino si la chingás?
Me importa un pito lo que él pueda pensar. ¿O te sentís un derrotista? ¿Qué me voy a sentir? Entonces, metele y manda todo al diablo. A ver si apagan eso. A vos no te cuesta largarte, ¿no? Ya me he largado muchas veces. En el 55, en el 56. ¿Y el año pasado? Pero siempre me la dieron por la cabeza. Decime, Carmen, cuando uno ha fracasado, después siente miedo a cada rato, ¿no? ¿Estás con el auto? Lo tengo abajo. El único idioma que se debe emplear en estos momentos. Esta ley no es una ley, es una concesión. Y toda concesión supone otra, y luego otra, y más adelante otra más para apuntalar la primera. ¡Para justificarla! Permítame, compañero. Quiero preguntarle al compañero si en estos momentos en que bombas estallan en el edificio de la Universidad Católica, los hombres que, como yo, nos oponemos a las opiniones del compañero Aguirre, tenemos el derecho de suponer que no se nos quiere dejar hablar. Y la Universidad Libre tiene como fundamento ese derecho inalienable, que ni el Estado puede tocar. ¡No puedes hablar y estás hablando! ¡Andate a escribir a Río Bamba! Si esa violencia, unida a otras de estos días, revela que hay una secreta unidad de todas las manifestaciones de violencia, que la violencia es una sola. ¡Bien, Fernández! Mirá quienes te aplauden. Nosotros estamos contra ustedes. Pero también renegamos de los aplausos de esto. ¡Que lo dejen hablar, Aguirre! Habla, la Aguirre. Cadena de concesiones. ¡Dáselas, Aguirre! Y la cadena de concesiones no tiene fin, dicho en otras palabras. Nadie sabe cuál va a ser la última concesión provocada por esta ley. Y una ley, la que desconocemos, su última instancia, no nos interesa. Una ley en vivo es una trampa. ¡Una traición! ¡Una traición! Y una traición la rechazamos. Le decimos terminantemente no. ¡No! ¡Y no! Bien, compañeros. ¿Me permite, compañero presidente? Che, Bernardo Carman pide la palabra. Tiene la palabra el compañero Carman. No quiero que nadie piense que soy un provocador o un inconsciente. Desde que he actuado en el movimiento estudiantil, siempre me he hecho responsable de lo que he dicho. Y esa responsabilidad, ahora, más que nunca, sigue en vigencia. Y yo, compañero, por responsabilidad, me opongo a la huelga. ¡Vendido! Huelga como método, no por coincidencia con el compañero ni con lo que él representa. Me opongo a la huelga porque creo que otra huelga más de las muchas que hemos hecho no nos conduce a ninguna parte. Voy a hacer una moción de orden, compañero presidente, que se vote por sí o por no, a favor o en contra de la huelga. Bien, compañero. Se pone a votación la moción del compañero. Vos sí que sos un derrotista, ¿eh? ¿Cómo anda Lágrimas Blancas? Vení. ¿Un secreto? ¿Un secreto? Muy pronto, pronto. ¿Cómo? ¿Y?
Voy a trabajar por mi cuenta, ¿sabes? Como productor y como director. Me parece estupendo. ¿Y qué dice tu papá? En eso estoy. Todavía no se lo dije. Oigan esto. Mariano va a hacer una película. La va a producir y dirigir. Bien, Mariano. Este es el gran momento para tomar decisiones. ¿No necesitas un actor? ¿Actor? No te metas con él. Vas a ser el Stanley Kramer argentino. Escúchame, Mariano. No te metas. Haceme caso. Estamos condenados, viejo. Y te lo dicen dos que saben. Por Mariano en su proyecto número... ¿Qué número? Salud, Mariano. Decime, Macoco. Salud. ¿Sos vos? Sí. Mírame. Mírame. Con Power Box, el fútbol, yo. Hoy, dirigente de ciclismo. Y no sé lo que es una caramañola. ¿Y así pensás hacer carrera en política? Así es, señora. Dirigente, diputado, senador. Y después, como hoy todo el mundo se tira a la marchanta, hay que meterle. Señora, canta para... ¿Señora Diana? Sí, señora. ¿Regreso a las 11? Bien. Vení. Sí, la primera en 5 meses. ¿Ahora está en España? En Madrid, creo. No volvemos. Llora. Estará sucia. ¿Cómo se llama? Mafalda. Tiene nombre de princesa. ¿No tenés calor? Tengo que avisarle a Messier. Hace tiempo que conocés me vino hablando de un libreto en el que se ponía con todo. Mariano. Puede ser formidable. Si la pegamos con la crítica, podemos ir a un festival. Papá va a tener que aguantarse. Mariano. ¿Vas a necesitar el MG? No. ¿Lo crees vos? Sí. Tengo que ir a retirar unos vestidos de Arsani. Y de ahí voy a José. En la peluquería voy a estar más de una hora. Tal vez dos. Siempre me hacen esperar. Aunque uno de estos días voy a hablar bien claro. Estoy harta de esperar mientras tengo que dedicarme a mirar una serie de Paris Match viejos. Por lo menos los podrían cambiar de vez en cuando. Luego de la peluquería, si querés, podemos encontrarnos. ¡Beto! 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 ¿Esperabas que viniera? No. Yo sí, estaba segura. ¿Ya tiene listo el elenco? ¿Cómo ya se sabe? Señor Mariano Carbó, a sala 7. Allí es cuando Mario dispara hacia la pantalla. ¡Ta, ta, 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 ta! Eso es todo. Mariano. ¿Me andabas buscando? Sí, quería hablarte. ¿Preparaste el plan de filmación? Yo también quiero hablarte. Parece que venís nervioso. ¿Tuviste algo con Pelusa? No tuve nada con nadie. Vine a decirte que no sigo con el bodrio ese. Che, 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 un momentito, que aquí nadie es sordo. Simplemente quería decirte que largo tus lágrimas blancas y me voy. No, 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 un momento. Operador, espere la orden. Eso es todo. Es que no entiendo bien. Ni falta que hace. ¿Cómo que no hace falta? ¿Me largas en mitad de una película y todavía venís a gritarme? Si hasta la ropa de tus amiguitas las pago yo. Quédate con ellas. No sería la primera vez. Si te vas, después no vengas a llorarme. Así me gusta.
Te preparé los exámenes. La universidad se ha hecho para estudiar, ¿no? Hasta para los cipayos. Este es Olsen. Sí, ya lo conocía. Yo también. Vos estudias demasiado. Química industrial está por dar, ¿no? Yo la probé en saque. A vos te sonaron varias veces, ¿eh? Tres. Invítame a mí un examen después de otro y los meto todos. Pero sin calentarme. No. No hay que calentarse. Pensión y me dijeron que... ¿Qué querés? Beto corre el domingo. No puede volver a Feliz Segundo. Es por la selección, ¿sabes? Él tiene que ir a Roma y ahora con esa mina... Tenés que ayudarlo, ¿sabes? Yo tengo que ayudarlo a él. Tómatela. Que cada cual se las arregle como pueda. Yo te llamo. Chao. Hasta mañana. Sí, sí. Por la selección del equipo. Vos me entendés, ¿no? Más o menos. Este es el asunto del viaje. Una discusión que no terminaba nunca. Yo no sabía qué hacer entre tanto dirigente. Hasta había un tipo de barba. ¿De? Sí. Un dirigente de la Patagonia. Por el frío, ¿sabes? Buenas noches, Anita. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Saluda a Roberto. Pero vos no tenés que preocuparte por todos esos viejos. Ni yo me preocupo. Es que te hicieron perder todo el día. Son cosas del deporte. Y por más campeón que uno sea, te das cuenta, ¿no? ¿Estás ahí, nena? Sí, mamá. Siempre me salí con la misma historia. Beto, no seas así. No grites. Así no podemos seguir. Uno ya no es un chico. ¿O vos te sentís una chiquilina? No. ¿Entonces?
Uno se pasa un año en la Colimbín y medio. Hasta sale por ahí. Porque yo te respeto a vos. Y tampoco ni medio. Si vas a una plaza te llevan en cana. O dejas el sueldo arreglando un vigilante. ¿Qué crees que haga uno? Te pregunto yo. Pero yo... ¿Cuándo nos casemos? Sí, nos casaríamos. Salvo que vengamos a vivir con tu vieja. Y yo a tu hija francamente no la paso. Ella es buena. Yo también soy bueno, y mírame. Buenas noches. ¿Qué buenas noches? Es una vergüenza. Vamos, que si en tu casa no hubiera habido saguar. Te estuve buscando, Betito. Y aquí me tenés. Y está nervioso. El entrenamiento lo tiene mal. Chao. Chao. Esto, Buenos Aires. Esto. ¿Qué andas haciendo por acá? Nada, vivo a la vuelta. ¿Y vos? Buscando escenario para una película. ¿La van a filmar acá? ¿Cuándo? Todavía falta mucho. ¿Qué tal? Bien. ¿Viste a alguno de los muchachos? A Carmen hace unos días. Yo a ninguno. Cuando no trabajo, duermo. Y a Catani no lo viste. Parece que anda con una pituca. ¿Están listos? Cuando quieras. Yo ya me iba. Me pierdo una válvula. Voy hasta la comería de Mateo. Chao, Carbó. Chao. Si ves a alguno de los muchachos, saludo. Chao. ¿Ese es el libro para mí? Sí. El juguete rabioso. ¿Hicieron algo de él en cine? Muchos dicen que van a hacer Art, Pairó, Martín Fierro. Muchachos, ¿me pueden venir caminando desde allá? Ahora salgan, en serio, Pero métanle, que tengo buena luz. Vengan. Salí de ahí, pibe. No, salí, salí. ¿Qué te crees que soy, Jorge Salcedo, vos? Miren, el coche de Mariano. ¿Vamos a ver con quién está? ¿Vamos? No, no. Tenés que correr, tenés que ganar. ¿A vos? ¿A vos también te interesa? ¿Por qué no? Me gusta la gente que gana. ¿Vamos? Sí. Pero antes hay que pagar. ¡Mozo! Chao, Pelusa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Refrescándose? ¿Cómo estás? Bien. Así que habías descubierto este lugarcito, maldita. Sí, a Pelusa no se le escapa ninguno de los buenos lugares que inauguran en Buenos Aires. Che, ¿de dónde sacaste este graso? ¿Cómo dijiste? Yo no hablaba con vos. Pero hablabas de mí, ¿o no? ¡No, no, no! ¿Qué ves? Vamos, vamos. ¿Pero de dónde sacaron ese tipo? Grasa. Más grasa será la madre que te... Beto, vamos. 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 Pero qué grosero, ¿vieron? Qué horror. ¿Sí? ¿Vas a dar esa materia? Creo que sí, tengo que ver los horarios. Felicítame. Yo aprobé otra. Decime, ¿cómo haces para meterlas todas? ¿Querés saber cuál es el gran secreto? Va a hacerse mala sangre. ¡Estamos! 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 Vení que se armó la bronca.
por aquí. ¡Por aquí! ¡Abrí, abrí! ¡Ocupado! Estoy ¡ocupado! ¡Abrí, que viene la cara! ¡Abrí, degenerado! Acá. Llévelo al camión a esto. ¿Algo más? No, nada más. Retira a toda la gente. La paz reina en Varsovia. Pero no puede ser. Suspendieron los exámenes. Hace más de un mes que vengo preparando esta materia. Ahí tenés. Ese es el resultado de lo que hacen tus amigos. Hace un rato le gritaban a todo el mundo. ¿Y ahora? ¿Dónde están? Tenés que quejarte. Sobre todo si sos vos el que se queja. Mucha gente se va a poner a pensar. ¿Aquí? ¿Por qué no? ¿En mi casa? Pero... tenés razón. Mejor vamos a otra parte. Mira qué escenario macabro, fíjate. ¿Todo ves? Debe haber sido en el frigorífico. ¿Qué frigorífico? El municipal. ¿No leíste? Los obreros están en huelga. Decime, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No dijiste que el personaje del libro andaba por el centro? Por toda la ciudad. Date cuenta, es una especie de turrito. Si Ar lo metía en todos lados, nosotros lo tenemos que meter en todos lados. Vení, vamos al auto. Decime, ¿y no sería mejor filmar en los alrededores del estudio? Así se ahorra movilidad, comida, tiempo. ¿Pero qué es esto? ¿Un concurso de fotos para la prensa? ¿Quién era ese? ¿Quién? El que te saludó. ¿Viniste cuatro veces?
que no están solos. Por favor, silencio. ¿Te resolviste a denunciarnos? Porquerías. El secretario lo espera. ¿Usted quería verme, Carmen? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¡Carmen! ¡Pero hable! ¡Carmen! ¿Saben qué prete están presos? ¡Qué maldad! Ya vamos a Gusani, entonces. ¿Gusani? ¿Dónde estuvieron esta tarde? ¿Y Zavala? También está preso. ¿Hablo yo? ¡Vamos! Compañeros, muchos han estado dudando durante todos estos días. Pero una duda ratifica las decisiones verdaderas. Yo desconfío de los que nunca dudan. Sobre todo en estos momentos en que vive el país y la universidad. Momentos en que la traición y la entrega, la traición sin dudas, la entrega sin dudas, dan apariencia de solidez y hasta de patriotismo. ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Cabrilo, no lo largue!
¿Voy bien? No, todavía no. ¿Pero cuánto? 13-1. ¿Cómo, más que Batis? A ver. Vamos. Dame. Dame. Vamos, 12-8. Estoy bien. ¿Vos sabés si gano, piba? Roma. A Roma. Hasta postales te voy a mandar. ¿Das otra vuelta? Pero vos me querés matar. No. Quiero que gane. ¿Lo decís en serio? Claro que lo digo en serio. Yo quiero que ganes. Yo necesito que ganes. Todos necesitamos un pequeño triunfo. Aunque no sea gran cosa. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Hasta yo necesito ganar algo. Una pequeña pegada. ¿Me entendés? ¿No es cierto? Nada más que una. Porque yo... porque yo te quiero. Seguido por críticas. ¿Cuando las tierras del Palomar? Esas fueron moneditas. ¿Y tu padre no iba acá? No el padre. Era la madre. Sí, pero acompañada de la hija. Ahí empezó su carrera. Para seguirla en el puerto. Eran las preocupaciones náuticas. Marinero, marinero. ¿Por qué no pones este? Él es Selva. Sí. Dame, yo cambio la suerte, ¿eh? Sí. Lo leí esta mañana en la prensa. Está en Venecia y sale para París en esto. ¿Tú también estabas peleando? Es una forma de charlar con tus amigos. ¿Ya no son más nuestros amigos? Porque en una época bien que te divertí. Puede. Pero estos rebeldes a la violeta me hartan. ¿Y los que van a firmar con vos, qué son? ¿Dónde estuviste hoy? Fui a la peluquería, a caminar por Santa Fe. ¿Por qué? Si fuéramos personajes de una película francesa, te sacaba una brizna de paja del pelo. ¿Podés prestarme el MG? El coche es tuyo. ¿Lo sabes? ¿Quién es? Yo. Rebelde. Oh. ¿Vos? ¿Qué haces? Si aquí viene todo el mundo. ¿A quién buscan?
Pero entendámonos. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Una película o una campaña electoral? Para eso gastaron casi 1000 metros de material. Un poco más y hacemos uno en el estudio. ¿Hacemos? ¿Quieres? Bueno, la empresa de papá. Pero no era vos quien pagaba la película. Vos dijiste que con el crédito y el premio del instituto... ¿Qué? Que nos largábamos a decir lo que queríamos. Mira, el premio, primero hay que ganarlo. Segundo, hay que ver si te lo pagan. Porque si debes plata, no ves un peso. Y por último, eso no alcanza para nada. Me parece estar escuchando a Carbó padre. ¿Y qué tenés contra él? Mi padre sabe lo que dice y lo que hace. Entraste al estudio de mandadero y hoy sos iluminador. ¿Dónde tenés la cámara? Descargala y vamos al estudio. Chao, Carlos. Chao. No te conviene dormir acá. Mejor vení a mi pieza. No se haga problema. No me van a encontrar. Mañana me vuelvo a Santa Fe. ¿No das más examen? Cuídate, Bernardo. Puede ser que nos pasemos haciendo pruebas, gastando tiempo, película y discutiendo si este detalle funciona o no. ¿A vos no te gusta discutir? Yo no digo eso, pero debía pasarse la vida viendo cuál es la mejor opinión de las tres. ¿Vos qué querés? ¿Que prevalezca la de uno solo? Bueno, si me lo preguntás de esa manera, te digo que sí. Y esa opinión, naturalmente, tiene que ser la tuya. No, siempre la mía, ¿no? Pero casi siempre, ¿no? Es que no puede haber anarquía en cine. Nadie habla de anarquía. Hablamos de colaboración, de trabajo en equipo. ¿Pero qué trabajo en equipo? En cine, como en todo, uno manda y los otros obedecen. ¿Pero quién es el que manda? Uno. Uno solo. ¿Y quién es ese uno? Eso va saliendo solo. Alguien que se va imponiendo al resto. ¿Sí? ¿Y en base a qué? A sus condiciones. Al que haya nacido mejor. Al que haya nacido mejor. Estás hablando de vos. Yo no quería llegar a esto, muchachos. Pero yo sí. Y creo que es mejor. Trabajar con malos entendidos y concesiones es hacernos trampa entre nosotros. Y para hacer trampas, no me dedico a hacer cine. Vendo departamento. Pero, che, no me vengas a dar lecciones de moral cinematográfica. Yo nací en medio del cine. Amamantado por tu viejo. Al fin de cuentas, ¿qué tienen contra mi padre? Si ha sacado adelante una empresa durante casi 30 años cuando todos los demás han fracasado, debe ser por algo, ¿no? No.
Por algo no. Por muchas cosas. ¿Pero qué tenés contra él? Nada. Solo que es tu padre. Pero por ustedes yo me peleé con él. Para hacer una revolución en cine, hay que hacer algo más que pelearse con el padre. Pero por favor, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién lo hizo, les pregunto yo? Mi padre, ¿no es cierto? ¿Y qué es el cine? ¿Andar como ustedes andan, tratando de descubrir no sé qué cosas? ¿O esto? ¿O se creen que porque se saben de memoria las películas de Bergman son geniales? Por favor, ¿qué es el cine, eh? ¿Por qué no me contestan? ¡Esto es cine! ¡Esto, esto, esto y esto! Miedo a Olsen. No me vas a decir que es porque no pudiste de química industrial. Te escribieron de Santa Fe. Los viejos no aguantan más. Y como no sirvo para estudiar, y como aquí no hay nada que hacer, me las tomo, Nachito. Me las tomo. Podrías estudiar allá. En Santa Fe prueba cualquiera. Por lo menos quédate a mi fiesta. ¿Qué hora te estrella? Me voy en el micro de las 9. Tenés tiempo de sobra. Y por lo demás no te preocupes. Alégrate de que yo las haya pegado a todas. Al fin y al cabo somos de la misma provincia. Yo sé que vos me odias. Pero yo quiero estar bien con todo el mundo. Vos también tenés que estar en la fiesta, Bernardo. Toma una copita. Pero se puede. Estar bien con todo el mundo. Es cuestión de no calentarse. Por Nacho, que está bien con todo el mundo. Sí. Salud. Sí que sabe vivir. Yo ya 7 materias y en un año. Tipo formidable. Y con las mujeres lo mismo. En la facultad no había una que se le negara. Dime, chico, tú que eres de aquí, una muchacha, ¿me entiendes? Para tener una muchacha, para conseguirla, ¿eh? ¿Para conseguirse una mujer en Buenos Aires? Eso, chico, eso.
Para conseguirse una mina en Buenos Aires. Sí. Hay que casarse. Y eso que uno tiene dólares. $5. Otros $5. Este Bolívar. Gran tipo Bolívar, ¿eh? Sí. Gran tipo Bolívar. Estamos en condiciones de informar que, en la víspera, se llevó a cabo la movilización del personal de investigaciones que entienden la denuncia que por compra de títulos universitarios habían cometido individuos inescrupulosos. Los que, debido a... Mira, Nacho.
al público ubicado en las graderías del velódromo municipal de Palermo. Les rogamos encarecidamente vayan dejando libres los pasillos de acceso para permitir así la entrada con comodidad del público y poder presenciar esta jornada. Último llamado a Beto Catani para retirar su número. En la competencia... Señor Larroque, ¿no sabe si llegó Beto? No, y adentro lo están esperando para retirar el número. Beto Catani y Abel Martín, y ha de presentar como prueba de fondo la selección para Roma. ¿No lo vieron? ¿Cuánto falta? Para la carrera de media hora. Y este tarado que no viene. No se preocupe, Humberto. Siempre se atrasan en la largada. Se atrasa. ¿Pero vos qué te crees? ¿Que está como los trenes? Beto Catani y Abel Martínez. Llegaste, melón. Finalizaron. Si no fuera porque... Tranquilo, tranquilo, viejo. No se me ponga nervioso. ¿Trajiste la ropa? Y la camiseta. Toma, ponétela. Beto Catani. Y haberse... ¡Y ponétela! Yo se lo tengo que hacer. De hecho, hubiese integrado el equipo argentino a Roma. Beto. Gana, ¿eh? Para esta reunión, gana. Con la participación de jóvenes figuras del interior de nuestro país. La Federación Ciclista y el Club Rueda Libre, mucho agradece. Ahí viene Humberto. Vámonos para la tribuna. La competencia para menores sobre 30 vueltas de pista. Señor Escalante. Para Luis Echecopar, del club Villa Jáuregui, también de la provincia de Buenos Aires. Dentro de algunos minutos, daremos a conocer los nombres de quienes han de formar parte del jurado de esta competencia selectiva para completar el equipo argentino a la próxima gran competencia a celebrarse en Roma en el próximo mes. Atención, se hace un último llamado a los corredores Abel Martín y Roberto Catani para que se presenten al punto de partida. Velocidad pura sobre 1000 metros, 3 vueltas de pista. En un lindo gesto se saludan Martín y Catani. Cronometristas y jueces a sus respectivas marcas. Repetimos para el público asistente por primera vez al velódromo de Buenos Aires. Se toma tiempo solamente a los 200 finales. En estos momentos es masajeado Abel Martín y ya recibe instrucciones Beto Catani. Atención que se va a iniciar la competencia. Al punto de partida los dos corredores. Beto Catani y Abel Martín. Prueba selectiva para Roma. Es esta una de las jornadas más importantes del calendario de este año. Ya se acerca al punto de partida Beto Catani. Está montado ya en su máquina Abel Martín. Le ha correspondido tomar la cuerda a Abel Martín. Por la parte externa tendrá que salir Beto Catani. Todo dispuesto. Va a iniciarse la selección sobre 1000 metros, velocidad pura. Selección para Roma, luego de la intensa lucha en la carretera, en la doble cierre, aquí se define la carrera. Se bajó la bandera y ya están los dos en la pista. Vamos a ver si van a la expectativa o se lanzan ya en desesperada acción en busca de posiciones. Parece ser que comienzan fuerte los dos, pasan por la recta opuesta a la principal, ya están sobre una de las curvas. Entra en la recta principal, se cumple la primera vuelta.
principal. Segunda vuelta de pista. Vamos a entrar un momento a otro en la última vuelta. Ya entramos en la parte final. Va remontándose. Primero Beto Catani, segundo Abel Martín, el impresionante final. Levantó Martín en la entrada de la recta, pero se mantuvo Beto Catani por la cuerda. A continuación brindaremos los resultados finales de la jornada de hoy. Velocidad pura, selección para Roma. Primero, ¡bien, Catani! Señor Escalante, ¿es verdad lo que me dijo el delegado de la Federación? De eso estaba hablando con tu padre. Se redujo el equipo para ir a Roma. Media rueda. Pero yo... me dijeron que si ganaba... usted mismo. Viejo. ¿Y todas las promesas que le hicieron? En este país me venís a hablar de promesas. Roberto Bastanti de Villacosta. Tercero... Raúl Rico de Estudiantes de Olavarría y cuarto, Carlos Estero de Sudamérica. La Federación... más o menos. Y el club organizador... pero vos debes conocer más o menos a Medio Buenos Aires. Agradece... porque Medio Buenos Aires te tutea, te pone la mano en la cara, te besa. Su valiosa colaboración en la tarde de hoy. ¿Me dejas que lo hable? La prueba de la jornada. Sí, sí, déjame. Yo le puedo pedir que lo arregle. Haz lo que se te dé la gana. Vamos, viejo. Segundo, el Club Deportivo América. Tercero, el Club Ciclista Nacional. Las entidades nombradas deberán retirar los premios correspondientes el próximo miércoles, con motivo de la despedida que se le brindará a nuestra representación, que defenderá los prestigios del pedal argentino en la gran competencia internacional de Roma. 30 vueltas a la pista para menores. ¿En serio que Catani no puede ir a Roma? No hay fondos. Y como se agregaron dos dirigentes... pero si vos intervenís... ¿tanto te interesa? Pero, así, por nada, ¿que le consigue el pasaje? Yo nunca pido nada por nada. Entonces, decirle que sí. Los premios correspondientes... ¡Beto! ...a esta carrera... ¡Beto! ...serán entregados... Me dijo que sí, que vas a Roma, que te va a conseguir el pasaje. ¿Quién te dijo ese? ¿Y por qué te dijo que sí? ¿Por bonito y empeñado? Es amigo mío. Lo conozco hace años. ¿Qué? ¿Tomaban la mamadera juntos? Vamos. Puedo decirle que el viaje a Europa se... Rajá. Yo soy de las que se creen que porque uno es campeón de algo tiene que ser un imbécil. Si voy a Europa, voy a ir por esto. Si me gusta, Betito, a Roma dársela sin asco. Bien, querido, sos un campeón. Enseñale a esos viejos machichas. Con la compra del portaaviones Democracia, Clarín Diario. Con la compra del portaaviones Inglaterra, Diario. Con la compra del portaaviones Diario. Contigo, Betito. No hay más. Mandate de todo, viejo. ¡Vamos! ¡Mandame una postal de Roma! ¡No le afloques a los gringos, Beto! ¡Dale, Betito! Diario, diario, con la compra de portaaviones de Inglaterra, diario. Argentina compró portaaviones.